Un viaje a París. 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 Basada en la novela romántica La Navidad de los Fortune de Texas, de Helen Lacy. ¡Feliz Navidad! Hola, Kate, ¿qué pasa? Están llegando los árboles y no tengo el plano que enviaste. Una vez que lleguen, así quedarán. No los moveré. Debían llegar a las 9:30. Yo les pedí que no se atrasaran, pero no es un problema que lleguen temprano. En especial 2 horas antes. Los debe motivar el espíritu navideño. Estoy en camino. Diles que tomen café. París. Te lo dije. Sí, así es. Tienes razón. Muy bien. Gracias por el vuelo, Jeff. Descansen y disfruten los próximos días. Tú también. Buen día, señor Lucas. ¿Viene para la sesión de fotos? Discúlpame, Kate. Me retrasé por la tormenta. Recién aterrizo en Montana. Quería que vinieras a la sesión de hoy. Fotografiamos uno de tus productos, ya sabes. Para mirar, ver cómo funciona antes de pararte frente a la cámara. Lamentablemente me perderé la oportunidad de ver cómo trabaja la gente. Bueno, ni los Fortune podemos contra la madre naturaleza. Tal vez llegues antes de que terminemos. Exacto. El auto debería estar aquí. Espero llegar pronto. Bueno, asegúrate de llegar sano y salvo. Y nos pondremos de lleno con la firma de la sociedad cuando llegues. Y retrasaré la sesión si puedo. Nos vemos. Nos vemos. ¿Cómo está mi directora de arte favorita? Bien. Voy a conocer a Lucas Bodden hoy. Sí, cierto. Lucas está demorado, así que pospondremos la sesión. Quisiera que vea cómo trabajamos. Bueno, pero ya están trabajando en el set. Puedo tal vez atrasarlo 1 hora o 2. Bien, me reuniré con él más tarde por la sociedad. Quiero cerrar ese trato. Aquí está en el club nocturno en París. Y en sus viñedos, su vida es una fiesta cada noche. Sí, pero son inversiones sólidas, o sea, además de los activos en tecnología, su viñedo tiene un gran terroir. Sus vinos ganan premios. Lo sé, ya plasmé todo eso en mi panel. Creo que es perfecto para ti. No, estos son solo negocios. Primero, mis zapatos de baile son antiguos. Y segundo, mi edad. Soy más como su... tía. Bueno, hablemos de nuestro tema favorito. ¡Navidad! Salvé los árboles y tendré todo listo ni bien limpiemos el invernadero luego de las tomas. Bien. Sí, en cuanto a eso, quisiera saber si puedes ayudarme, porque la modelo está varada en Nueva York. Ni lo creas. Decidimos que el modelaje ya estaba para mí. Era hora, lo acepté. Lo sé, pero aún tienes esos perfectos labios. Siempre los tendré. Solo son pocas horas. Nueva York, tormenta, varada. Pero la celebración de Sugar Plum es mi prioridad. El 26 de diciembre ya llegará. Lo sé, no es que lo haya olvidado. Es el mejor día del año después de Navidad. Y tú siempre lo haces ver tan hermoso, Robin. Tus invitados tienen muchas expectativas. Esta fiesta debe ser aún mejor que las pasadas. A propósito, gracias por transmitir todo el evento en vivo. Sin presiones, para nada. Bueno, si puedo organizar una fiesta anual de Navidad, como la celebración de Sugar Plum, y además tener éxito social para nuestra empresa al mismo tiempo, ¿por qué no lo haría? ¿Por favor? No, solo no. No estos labios. Bien, sí. Bueno, envía a todos a casa entonces. Diles adiós a todos.
Llama al fotógrafo, al maquillador y al estilista. No los necesitamos. Ah, y tu idea del invernadero. Ya sabes, todo es en vano. Bien, pero solo para estas fotos. ¿Cómo puedo negarme a mi jefa y madrina a la misma vez? Bueno, no puedes. Me alegra tanto que la compañía, el brillo labial y yo podamos contar contigo. ¡Feliz Navidad! Ya llega la Navidad. Bodén. Kate Fortune asume el control de Industrias Fortune tras la enfermedad de su antecesor Gerald. Número desconocido. La modelo de Fortune se retira. Nuevo mensaje. Lucas, soy Gerald Fortune. Yo... Lucas, hola. Mamá. Déjame adivinar. ¿Una mujer hermosa? ¿Eh? No sabes lo que hacen aquí para Navidad. Ajá. ¿Y es una modelo? No. ¿No qué? ¿Juzgarte? Te juzgo porque te olvidas que una mujer hermosa es también una mujer real, cariño. Ya lo sé. A veces olvido eso. Cuando es excepcionalmente bella y era el rostro de Fortune. En cientos de publicidades. ¿Aún crees que volverás para la víspera de Navidad? Escuché que en Montana, la próxima semana el clima estará muy frío. Podrías congelarte. No te preocupes, mamá. Solo estaré un par de días y vuelvo. Muy bien. Importas vino a Estados Unidos y la publicidad que obtendrás del perfume aumentará tu exposición mediática e impulsará tu marca. Mi hijo es una marca. Parece que esta marca será global. Cariño, estás en la ciudad donde vive tu padre biológico. Podría ser una oportunidad para conocerlo. Ya soy un hombre, mamá. No lo necesité en el pasado, no lo necesito ahora. La. Toda esa ambición. Desearía que no fuera así. Mamá. Vete. Besos, ¿eh? Besos. Un poco extravagante para este clima, ¿no? El rostro de Fortune. Anterior, el previo rostro de Fortune. Ven conmigo. Genial, ¿están listos para el último paso? Mejor allá, ¿bien? ¿Vamos con las fotos? Muy bien. Muy bien.
Sí, juega con el vestido. Muéstrame tu brillo. Una vez más. Asombroso. Eso es, juguetea. Una vez más con el hombro. Increíble. Eso es. Maravilloso. Las revisaré. Sí, perfecto. Muy hermosa. Bueno, eso creo. ¿Nos conocimos en París? No lo creo. Parece que somos de mundos muy diferentes. Te ves espectacular en los anuncios. Oh, me gusta mucho la 8, Jessie. ¿Estás como productora hoy? Bueno, no. Soy la directora de arte de las Industrias Fortune. Y a veces, modelo de emergencia. Me gustaba modelar, pero amo la creatividad detrás del arte de la publicidad, la fotografía, la creación de campañas y mucho más. Impresionante. ¿Y por qué te fotografiaban? La modelo está varada en Nueva York. No puedo decirle no a Kate, en especial en Navidad. Ella tiene una forma de encantar a todos para que hagan lo que quiere. En especial la familia. ¿Son familiares? No de sangre. Ella es mi madrina. Era la mejor amiga de mamá. ¿Era? ¿Ellas se alejaron? No es eso. Mi mamá falleció. Lo siento. Me excedí. Creí que Kate vendría aquí, pero debe estar atrapada en una llamada. Te llevaré con ella cuando terminemos. Gracias. De nada. Bien. Tomaremos otras más. Bien. Vamos. Es por aquí. Buen día, Lucas. Buen día. ¿Hablaremos francés? Español está bien para mí. Obviamente, aunque debería practicar más mi francés. Pero es mejor que mi mandarín, así que... Llámame Kate. Celebraremos. Celebraremos nuestra sociedad y... Navidad. Quédate, Robin. Bien. Gracias. Un gusto. Salud. 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 Y bienvenido. Gracias. Y entonces, ¿leíste mi propuesta? Industrias Fortune se está expandiendo a Europa con su primera fragancia masculina. Muy lista. Te ayudará a aumentar tu primera línea europea. Lo necesitas. Veo que has estado investigando nuestra industria. ¿Qué puedo decir? Me gusta investigar. ¿Y los números? Sé lo que necesito sobre esta familia. Me gusta tu marca personal, tu club nocturno y tu viñedo. Tu equipo trabaja en redes día y noche. Y ahora tu negocio está en un lugar en que, si quieres expandirte a nuestro mercado, vas a necesitar un inmenso marketing aquí, en este país. O, voilà, unamos fuerzas con la fragancia masculina y hagamos lo planeado para que la publicidad haga todo el trabajo. Cierto, quiero expandir mi marca a este país y más allá. Y es por eso que quiero el número que dedicarás a la publicidad. Bueno, eso depende de si accedes finalmente en que sea tu imagen y no tu club en lo que la campaña se enfoque. Sí, entiendo que es parte del precio que pagaré, pero debo admitir que el trato era muy atractivo. Ya nos rechazaste el año pasado. Pero no soy mi hermano Gerald. Debe funcionar. No entro en un negocio si falla. Yo tampoco. Desde que Gerald enfermó y yo me encargué de la compañía, se ha expandido. ¿Cómo está Gerald ahora? Fuerte como una roca. Y 100% detrás de esto. Para Industrias Fortune, la fragancia masculina es la nueva frontera. Tú me recuerdas mucho a él. No tengo nada que ver. Bodén para hombres. Es todo como tú. Astuto, con experiencia.
¿Por qué tanto interés? Es el momento. Las ventas de fragancias se están disparando. Y tu marca personal habla de ello. Un misterioso hombre exitoso que las mujeres aman y los hombres ambicionan ser. Podemos beneficiar tu negocio y tú beneficiarnos a nosotros. Ganamos ambos. Pero ambos sabemos que nuestro interés no es repentino. Para mí es profesional. Le doy mi imagen a la marca cada día. Tu campaña en las redes sociales es genial. Mi equipo es excelente. Está siendo humilde. Es perfecto. El producto, mezclado con un poco de tu personalidad, hace la conexión legítima. Qué interesante las palabras que eligió. Ya sea mi viñedo o mi club, yo lo dirijo y lo controlo. Sí. Claro, no serías un empresario exitoso si no. Yo doy la aprobación final de la creatividad y de la calidad. Y yo necesito avalar tanto la fabricación como el lanzamiento internacional. De acuerdo. De acuerdo. Es el acuerdo más rápido que he visto. Oh, entonces, Lucas, ¿Robin te mostró el lugar? Un poco. Los invernaderos son encantadores. Los invernaderos han sido su lugar de juegos desde que era una niña. Su madre amaba las flores. Y puede ser que por eso su arte incluye tanto verde y flores en sus buqués. En especial en Navidad. Para este año incluso, estuvo inspirada en la magia de París. Wow, esa magia está en mi corazón. Y en el tuyo seguro. Oh, no, ya no tanto. Ya descarté todos mis sueños parisinos, no por uno, sino dos esposos franceses. Es duro. Esos sueños son ahora de Robin. Bueno, tengo que reprogramar la campaña fotográfica para mañana, así que te reservamos el Hillshire. Disculpen, debo hacer unas llamadas. Te enviaré el programa. Sí, gracias. Debo irme también. Muchas gracias. Enviaré a mi equipo a que te consiga un abrigo de invierno más acorde. Bien, gracias. Adiós. Adiós. Gerald, eres mi hermano y te amo, pero... sí, estuvo aquí, lo acabo de conocer. Sabes que la única razón para traerlo aquí tan rápido fue aprovechar para crear una campaña fotográfica sin firmar el contrato. Debí renunciar al producto y a la creatividad. De nada. ¿Qué pienso de él? Bueno, creo que la manzana no ha caído lejos del árbol. Eso pienso. Sí, nuestro árbol. Me corrijo. Se nos parece bastante. Me agrada. Creo que logré convencerlo. Y ahora... solo recuerda a quién vino a ver. A mí. ¿Y quién necesita hablar con él? Tú. Ahora, yo te paso el control a ti. Gran trabajo hoy, Jesse. Muchas gracias. Te veré en la sesión de fotos. ¿Sí? Muy bien. Te ves ridículo. ¿Si estás en Montana? Kate insistió. ¿Vives aquí? ¿Me podrías recomendar un restaurante para cenar? Aline's. Nunca te defrauda. ¿Podríamos cenar esta noche? No, gracias. Ten mi tarjeta. Ya que daré la aprobación creativa, deberemos hablar. Oh. Revisé el panel de ideas. No es lo que esperaba. No hay problema. Envíame las notas. ¿Dónde comenzar? ¿Frivolidad? ¿Excesos? ¿Muestras mi vida como sin sentido? ¿Inmadura? ¿Superficial? ¿Dices que debo repensar todo de nuevo?
Así es. Tu propuesta no se ajusta a mi personalidad. Digo que no me conoces para nada. Digo que deberías posponerlo. Y lo digo bien. ¿Cenamos? Que sea el desayuno. 8 a.m. mañana. En mi hotel. Lucas Bodén. Búsqueda. Lucas Bodén. Resultados. Las ganancias trimestrales de Bodén se disparan. Lucas Bodén, el hombre misterioso. Hola, Beca. ¿Vendrás al karaoke esta noche? Estoy observando lo que puede lograr un equipo de redes sociales excelente. Extraño tu forma terrible de cantar. Por favor, ven. La próxima semana, lo prometo. Diviértanse. La casa de la barbacoa. ¿Bodén sigue soltero? Hola, príncipe. ¡Hey! ¡Hola! Eres el mejor príncipe encantado que haya existido. ¿Ah? ¿Cómo está mi pajarito? Estoy bien, papá. No, no estás bien. Ven, dame un abrazo. Dime, ¿es el trabajo? ¿Es personal o solo la vida en general? Oh, es el trabajo. A alguien no le gustó mi visión de la campaña hoy. No, eso es imposible. Pero es cierto. No se ajusta a mi personalidad. Oh, bien. Entonces, ¿no entiendes a esa persona? Cielos, papá. No, solo evalúa porque puede. ¿Tienes razón? Tal vez. ¿Te gusta ir directo a la parte difícil? Hago lo que puedo. Bueno, podrías tener razón. Es posible que sea diferente a lo que se ve. Tal vez no sea tan superficial como pensaba. Todos te creían superficial cuando eras modelo. Sí. No, tú eres un ser humano, pero la gente no lo ve. La mayoría solo asume que las modelos son raras. Sí. Yo lo hice con el dueño de un club nocturno francés. Sí, dejé de ser el rostro de Fortune porque nunca representó lo que yo era realmente. Es allí donde quería llegar. Él no es su imagen. Ese es su equipo. Él es muy listo. Oh, bien. Ese chico sí parece interesante. Necesito disculparme con él y repensar. Gracias, papá. Tus abrazos curan todo. Oh. El mejor papá de todos. Oh, bueno. Lo intento. Sabes que soy bueno escuchando. Y me di cuenta de que estas últimas 3 semanas no has ido al karaoke con tus amigas. Vamos, tienes que ir de una vez. Pásala bien. Lo haré. Pero esta noche tengo cita con mi príncipe. ¿Cabalgarás a la placa de tu madre? Sí. Necesito hacerlo a veces. Me ayuda a pensar. Sí, lo sé. Fue un año difícil para ambos. Es la primera Navidad sin ella. La extraño todos los días, papá. Yo también. ¿Sabes? Así era como nos mostraba su amor en esta época del año. Sí. Ella nos hacía sentir que éramos muy especiales. Y ella también lo fue. Trato de tener ese espíritu para honrarla, pero... pero a veces me pongo tan triste. Oye, ven aquí. Oh. Ahora vete. No me importa si es en el karaoke o cabalgando, pero necesitas empezar a divertirte.
Cantaré mientras cabalgo. Te amo, cariño. Yo también, papá. Somewhere deep inside we both knew wouldn't have forever, even when it feels like we do. Sometimes it can be hard to quite believe things wouldn't be the golden way like they used to be. One day either you or me will search for the other one. En memoria de Karen Harbin. Te extraño, mamá. El famoso magnate Gerald Fortune finalmente saca a la luz su dura batalla contra el cáncer. No te llamaré. ¡No te debo nada! La batalla contra el cáncer. Alguien debe extrañar a mamá para llamar tan temprano en la mañana. Oh, disculpa. Debí haber chequeado la hora. Está bien. Solo alimentaba al gato. Para Navidad, en familia, ¿quieres que te lleve algo? No sé. Lucas, sé que no me llamaste a esta hora para hablar de los planes de Navidad. ¿Ya lo has visto? No. Estoy segura de que tienes preguntas. De otra forma, no estarías en Montana y menos visitarías a la tía Kate. Sí, sí. Quizás sea así. Quizás sea curiosidad. Estoy segura. Y tal vez, por un momento, podrías pensar de dónde viene tu talento para los negocios. No lo sé. Es... Es muy tarde. Él se perdió mucho de tu vida, pero no es tarde. Es tu padre, Lucas. No es nada. Mamá, disculpa, tengo otra llamada. Muchas gracias. ¡Feliz Navidad para ti, jovencita! ¡Feliz Navidad para ti también, Santa! ¿Los elfos están preparados? Buen día, Robin. ¿Café? Bueno. Café, por favor. Lucas, de verdad quiero disculparme por hacer suposiciones sobre ti para la campaña. Gracias. Me gusta cómo empiezas el día. Solo me quedé con el mínimo común denominador de tu personaje de Playboy de Club Nocturno. No me tomé el tiempo para indagar para saber quién eres realmente. Me quedé con lo obvio. Supongo que es obvio, pero no es toda la verdad sobre mí. Lo sé. Es superficial. Una nota. No tuve la profundidad ni la complejidad en mi dirección de arte. La sala de juegos, juegos de póker, mucha iluminación. Estereotipos muy utilizados de masculinidad. ¿Dices que este hombre es un jugador? Bueno, tus redes sociales publican eso. Pero soy más que eso. Pasión por los negocios, conducir. Amo la Navidad y quiero celebrarla con mi mamá. Me hace feliz caminar fuera de mi país o por las calles de París. Te entiendo. Esto sonará un poco raro porque nunca viví allí, pero extraño caminar en las calles de París. Los paseos, observar la vida, es muy francés. Debo haber ido unas 100 veces cuando era modelo y mi mamá siempre iba conmigo. Salíamos todos los días y noches, pero nunca teníamos tiempo de recorrer la ciudad. Solo eran aeropuertos, taxis, vestuarios y pasarelas. Es una pena. ¿Pena? Sí y no. Amaba modelar. Mucho trabajo sin diversión. Esa es la pena. Fue hace mucho tiempo. Aún sueño con tener tiempo para volver y caminar, explorar.
Ya basta de mí. Es a ti a quien debo conocer para saber qué quieres mostrar. Debo entender qué quieres representar. Bueno, me gusta conocer con quién trabajo. Así que pongámonos de acuerdo con la forma en que podamos conocernos un poco más que los anuncios y las historias que las redes nos muestran. Bien. Necesitamos más tiempo. ¿Hoy más tarde? ¿4? Mandaré mi limusina a buscarte. Ah, no. Mi casa. Lo haremos a mi manera. Sabes lo que quieres. Me gusta. ¿En serio? Nunca le miento a alguien con quien salgo. No. Bueno, no estamos saliendo. ¿Estás viendo a alguien? No en este momento. Hay chicos malos, otros buenos, pero aún así no fueron buenos. Ninguno duró mucho. No encuentro a la mujer indicada, por empezar. Siento que las mujeres se interesan por el personaje público y no en quien realmente soy. En realidad, nuestro círculo íntimo no es lo mejor. A las 4, enviaré la dirección. Oh, y ya sé que debes regalarle a tu madre. Ni siquiera la conoces. Oh, es una mamá, ¿no es así? Sí, le encantará. Ven. Oh, bien. Aquí tienes. Mira qué bien me queda. Vaya. Guau. Cuidado con los adornos del árbol. Es clásico, no un cabaret. Está bien. Cuida la cima de esa torre. Por última vez, sin mimos. Saben que Kate quiere la mejor fiesta de Sugar Plum para el 26 y ni la lluvia, ni la nieve, ni el granizo o las tormentas me impedirán que sea perfecta. El árbol es todo mío. Navidad, Navidad. Oh, tu talento artístico no deja de sorprenderme. Tu madre estaría tan orgullosa. Gracias. Ella inspiró todo esto. Amábamos ir juntas a París. Digo esto para ti. Oh. Para tu árbol en la presentación. París está repleto de romance. Montana está repleta de abrigos. Santa. Oh, es tan bonito. Tengo el lugar perfecto para él, en el árbol de papá. Tú entiendes que Lucas te está coqueteando, ¿verdad? Ya sabes el año devastador que tuve. Lo que menos necesito es un playboy millonario francés. ¿Cómo es que conocí a uno de ellos? Suena ridículo decir playboy millonario francés. ¿Y exactamente qué hay de malo en pensar en ello? Es algo gracioso. No estoy lista aún. Seguiré trabajando. Aquí les encontré. Encuéntrame en el establo. ¿No hay vestido blanco hoy? A pesar de lo que viste ayer, no uso ropa formal. Igual luces perfecta con lo que te vistas. Gracias, pero esto me sienta mejor. Podrías usar un abrigo más. Entonces iremos... ¿Qué? ¿A montar un caballo tirado por trineos? ¿Un caballo? Trineo. Bueno, mi lugar favorito es donde haya caballos. Lucas, él es príncipe. ¿Príncipe? Mi lugar favorito es cualquiera donde haya cócteles. Me vestí para cenar. Pensé que te gustaría una experiencia real en Montana, un paseo legendario y oír un poco más de Francia mientras te muestro mi mundo.
Ten cuidado con los caballos. Volveré enseguida. Ups. Gracias. Bien. Mejor de lo que esperaba. Hola, Betty. Hola, amigo. Príncipe, ¿no? Eso es, amigo. No esperaba ver esto. Estoy impresionada. ¿Quieres que lo ensille o busco unas mantas? Ahora hablas mi idioma. La caja con mantas está atrás. Gracias. ¿Qué está pasando aquí, amigo? Eres tan lindo. Sí. Hey, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Hola, ¿cómo están? Hola. Adelante. ¿Qué tal el paseo? Oh, amé el trineo. De veras. ¿Sí? No tengo la oportunidad de estar con los caballos como quisiera. ¿De verdad? Siéntete como en tu casa, ¿sí? Todo esto es nuevo para mí, porque Robin nunca invita a nadie aquí. ¿Papá? Es un honor para mí, señor. Sí, bien, ya vuelvo. Espero que te guste el dulce. Oh. Es el glaseado. Lo usamos para pegar las paredes y el techo, algo como el cemento. Uh-huh. Ayuda a esconder los trozos quemados. Sí, haces de todo con eso, ¿no? Ahora, toma esto. Escoges ¿lo uno? ¿Lo pongo arriba? Sí, puedes ¿así? Poner más. Esta es mi primera casa de jengibre. No. Normalmente no las hacemos en Francia. ¿En serio? Sí, es hermosa. Puedo ver la catedral de Notre Dame. Es cierto, con más luz. Bueno, cuéntame más sobre Robin. Si es posible, vergonzoso y gracioso. Muy bien, en primer lugar, ella es entusiasta y apasionada. O sea, lo era en el colegio cuando modelaba y en su carrera. Segundo, ella ama los animales. A los 2 años estaba obsesionada con las gallinas de una forma extraña. ¡Qué vergüenza! Tercero, es algo desordenada. Sí, no sé qué pasó con papá, ella. Papá. Es tan triste. Tal vez podríamos enfocarnos en cuando competía cabalgando. Muy bien, discúlpenme. Con permiso, chicos. ¿Estás viendo eso? Admito la derrota. He tratado, pero no le encuentro una sola falla. Por favor, dime que esto no será un problema. Contaba contigo para que me ayudaras. Al menos podrías hacérselo más difícil. Cielo, ¿más difícil? Lava los platos. Es Robin en un viaje de familia. Oh, y ahí está con sus frenos. Los amaba tanto que no quería quitárselos. ¿No es así? ¿Tienes alguna con el cabello rizado? Oh, sí. Oh, ¿cuándo van a terminar? ¿Quién es esta señora tan bonita? Es mi esposa Verónica, que falleció. Oh, era muy hermosa. Sí, era hermosa. Si me disculpas, les daré un tiempo a solas. Perder a alguien es muy difícil. El año pasado debe haber sido muy duro. Sí, lo fue. Aún lo es.
Debes extrañarla. Sí, mucho. Ella me dio todo. Mi amor por los caballos, mi amor por las flores. Soy quien soy gracias a ella. Parece una mujer maravillosa. Desearía haberla conocido. Sí. Veía lo mejor de las personas. Ella te hacía sentir bien. Ella habría visto realmente qué clase de persona eres tú. A diferencia mía. Es fácil no ver mi verdadero yo. A veces es mejor esconderme detrás de mi imagen pública. Eso me permite alejarme. Aunque a veces me cansa. Al ver lo que pensabas de mí en la campaña, me hizo pensar lo que quiero para la próxima parte de mi vida. Quiero que la campaña pueda reflejar eso. ¿Cómo eres tú? Yo quiero que tú veas quién soy de verdad. Mi madre te habría amado. ¿Sí? A ver, ella amaba a Francia. Ese era nuestro sueño. Planeábamos viajar. Siempre estará contigo. Deja de decir las cosas correctas. De verdad comienzo a... Creo que ella te hubiera amado más que a mi padre. Íbamos a ir a París esta Navidad. A ver los lugares. Este año es tan difícil. Hey. Creo que... ¿Sí? Deberíamos terminar aquí. Bien. Robin. Gracias. Hola. Hola. Feliz día previo a la víspera. Kate está en su oficina. Oh, ya firmé el contrato con ella. Vine por ti. Quería agradecerte la tarde hermosa de ayer. Y traje algo para ti. Un regalo de despedida, si quieres. Ah, ¿te marchas? Esta noche, de vuelta a París. Le prometí a mi mamá que llegaría en Navidad. Bien. Es hermoso. Quedará perfecto en el árbol. Bueno, debo volver a trabajar. Después de esto, debo comenzar con el panel para la campaña. Estaré lista para presentar nuevas ideas cuando regreses. Bien. Adiós, Robin. ¿Querrías ayudarme? De un... ¿experto en París, podrías? Por supuesto. La decoración es impresionante. Oh, muy gracioso. Oh, aquí. Necesito que pruebes este vino caliente. Gracias. Y que me digas si sabe como en los mercados de Navidad. Es igual. Wow, bravo. ¿Sí? Sí. Leíste mi mente. Es mi parte favorita de las fiestas. Oh, mira lo que encontré. Decoraciones con guirnaldas y velas verdaderas. Bueno, funcionan con pilas para más seguridad, pero el clima es igual. Nunca había visto tanta pasión por la decoración así. Oh, y la pièce de résistance. Perlas. Sí. Entonces, ¿qué opinas? ¿Me ayudas a decorar?
Hagámoslo. Genial. Es hermoso. Una cosa más. Mi mamá me lo hizo cuando era pequeña. Una hermosa ave para la hermosa Robin. Es perfecto. Así. Ahora es perfecto. ¿Hay modo de demorar tu avión unas horas e ir juntos a almorzar? Sí. ¿De veras? Tú lo dijiste, es mi avión. Iré después. Bien. Por un minuto olvidé que eras una persona real. Muy divertido. ¿No crees que es mejor que la pastelería francesa? Sí, pero porque lo estoy comiendo aquí. Es un Montana clásico, como el nuestro. Creo que esta aventura va a traerme muy seguido por aquí. ¿Te pagaron por eso? No, en serio. ¿Listo para tu vuelo? Oh, no quiero irme. No quiero despedirme aún. Pero prometí que regresaría en Navidad. Tampoco quiero que te vayas. Pero la familia importa. Ven conmigo. ¿A París? Sí, porque es verdad. La Navidad en París es mágica. Sería un honor estar contigo. ¿Puedes conocer mi mundo? Tú sabes, inspiración espontánea. ¿Te refieres allá mismo? Bueno, creo que ver al real tú en París impulsará mi humor. El verdadero tú en tu entorno natural. Estará el jet listo para regresar cuando quieras. Yo... Lo siento. Seguro tienes planes con tu padre. Él se está yendo a lo de su hermano esta Navidad. Es lejos. Me echa de menos, pero lo entiendo. ¡Oh! ¡Oh, sí! No estudié, lo aprendí todo de mi mamá. Presumida. Por aquí. Este es uno de mis sitios favoritos. Oh. Cuando las cosas en la oficina se ponen tensas, ¿sí? Vengo aquí a pensar. Y cuando nieva mucho, luce magnífico.
Trato de imaginarlo. Tú caminando aquí, solo, pensativo. Es costumbre besarse frente a los centauros y faunos. Ah, bueno. Tal vez lo estés inventando, pero lo acepto. Realmente sí estoy paseando a orillas del Sena. Uh-huh. Finalmente, caminando. Y no dentro de un taxi. Te ves tan natural. ¿Seguro no eres parisina? Oh, todo en esta ciudad es tan romántico. Uh-huh. Ven. Gracias por traerme. Y hacer todos mis sueños realidad. Deseo que esto no termine. Podría quedarme aquí a vivir. Bueno, podemos quedarnos en mi apartamento. ¿Mm? Pero diría que no. Quiero que veas la otra cara de Francia. ¿Mm? Te gusta la familia, ¿cierto? Uh-huh. Vamos. Bien. Aquí estamos. Es como una pintura. Es donde crecí. Dulzura hogareña. No hay sitio mejor. ¡Mamá! ¡Lucas! Al fin llegaste. Traje una sorpresa de Navidad. Mamá, te presento, Robin. Al fin, una novia. Iré por el equipaje. Al fin trae una chica a casa. Oh, es un gusto conocerla, Madame Bodin. Oh, por favor, dime, Camille. Siéntete como en casa. No tenía por qué molestarse tanto. Oh, molestia, no. Así es siempre Navidad aquí, ¿no? Celebramos. Bueno, es hermoso y tan elaborado. Lo más importante es que... es delicioso. Oh, es nuestra tradicional cena de Navidad. Siempre es así. El día de Navidad es para los regalos. Cuéntame todo. Un año, el tío de Lucas, Thomas, se vistió de Santa Claus. Pobre Lucas, asustado con la barba, se escondió a llorar. Lloró tanto que terminó... ¿cómo se dice? Mamá, mamá. Robin no quiere saber eso. Oh, sí quiero. Oh, Lala. Después mi niño tuvo un ataque de asma. Oh, no sabía que tenías asma. Cuando estoy molesto o estresado, estoy bien. Oh, cuando jadeaba, me sentaba con él, preocupada. Mamá, eres maravillosa. Un brindis por Camille. Santé. 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 Gracias por tan bella cena. Oh, a ti. Muchas gracias por venir.
Tu hijo puede ser muy persuasivo. Nunca lo había visto tan feliz. Esta es la primera vez que trae a casa una novia. ¿De veras? Pensé que habría muchas más. No, solo tú. O tal vez una niña del jardín llamada Charlotte. Estoy feliz de conocerte. Que tengas buenas noches. Buenas noches. Hola, papá. ¡Feliz Navidad desde lejos! Tu tío Jeff envía saludos. ¿Cómo está París? Tan solo seguí mi corazón. Sí, por supuesto. Tu madre y yo casi nos casamos en nuestra primera cita. Fuimos a Las Vegas buscando una capilla, pero estaban reservadas. A ella le daba tanta vergüenza que contar esa historia. La extraño tanto, tanto. Sí, y yo. La veo en todos lados aquí. Ella querría que fuésemos felices en este día. Sí, lo intento. Feliz Navidad, pa. Volveré a casa pronto. Saluda al tío Jeff. Lo haré. Felicidades, cariño. Te amo. Y yo a ti. Estoy en Francia, mamá. Para Navidad. ¿Hola? Hola, Robin. Soy Gerald Fortune. ¿Dormiste bien? Sí, muy cómoda. Oh, feliz Navidad. Oh, feliz Navidad. ¡Feliz Navidad! ¡Qué maravilloso! Huele delicioso. No has cocinado en años. Ya era tiempo. Es parte de tu regalo de Navidad, mamá. Oh. Aunque sigo lleno por tu festín de anoche. ¡Oh, la, la! ¿Qué te parece si abrimos los regalos después de comer? ¿Regalos? ¿Hay regalos? Eres gracioso. ¿Alguna vez Santa Claus se olvidó de ti? A comer. Oh, vaya. Estamos agradecidos por la bonanza de Navidad. Entonces, ¿qué planes tienen para hoy? Oh, tengo una sorpresa para Robin. ¿Lista para un paseo? ¿Un paseo? Oh, no puedo creer este lugar. Es todo tan mágico. Tiene su encanto. ¿Y es tuyo? Todo tuyo. Un placer no compartido es... ¿Qué significa? Significa que este lugar es para compartir contigo. ¿Alguien vive aquí ahora? A veces vivo aquí, pero es lejos de la ciudad, además de solitario. Ven, veremos las bodegas.
Compré este viñedo por las viejas cepas. Producen mejores vinos. Creciendo no tan lejos de aquí, se siente como en casa. Un chico de campo apuesto, con un viñedo y su propio avión. Puedo ser un chico de campo a veces, ¿verdad? Cuidado claro que con sí. Tu cabeza. Te mostraré mis añadas favoritas. Mmm. Tú dirás. Sí. Salud. Oh. Esto es demasiado delicioso. Tú eres demasiado hermosa. Me hace feliz estar aquí. Me haces feliz. Bueno, te diré. Puedes decir lo que sea. Nunca te juzgaré. Parte de mí quiere vender el club y quedarse aquí. Solo en mi lugar. Catar vino. Ver atardeceres. El viñedo podría tener una directora de arte. No necesitas mucha dirección de arte aquí. Hay belleza donde miras. Estoy de acuerdo. Lucas, tengo que decirte algo. Y ahora solo pido que me escuches con la mente abierta y sin juzgarme. Lo que sea. Es mi regalo de Navidad. Gerald Fortune me llamó anoche. ¿Qué? ¿Por qué te llamó? Él me dijo la verdad sobre la relación que tiene contigo. Él no es nada para mí. No tienes derecho a meterte en mi vida. Ese hombre no tiene ningún derecho en mi vida. Kate le dijo que pasaríamos Navidad juntos y él llamó. Lucas, él está muy enfermo. No quiero oír lo que quiera decir. Sé que te lastimó. Él me rechazó a mí. Eso lo sé. Toda mi vida he luchado para conocer a mi padre biológico. Nunca quiso conocerme. No apareció ni una sola vez. Nunca reconoció nada de mí. Nada. Lucas, conozco a Gerald de toda la vida. Él no es la misma persona que antes. Sabe que lastimó a otros. Es muy tarde para mí. Demasiado tarde. Tú debes tener curiosidad o no habrías hecho el acuerdo. Viniste a ver a tu tía, tu familia. Ahora piensas que ayudas, pero es mi vida, no tuya. Lucas, yo lo siento. Si vamos muy rápido, yo solo quise ayudar. Nunca debí hablar de esto así, ni debo presumir tus sentimientos o mencionarlo. Y, en verdad, si lo pienso, no entiendo qué hago aquí. Tienes razón. Este es tu mundo. Mejor que regrese al mío. Me parece lo mejor. Dime, ¿podemos hablar? Te importa esa chica. Y tú le importas a ella. Ella no tiene idea. Lucas, tú sabes, ella tiene razón. Podría ser bueno para ti saber cómo es él. Hacerle preguntas. De...
de quien no quiso nada conmigo y ahora busca estar en mi vida. Gerald me llamó. Es por eso que ahora quieres que lo conozca. Las personas cambian, mi amor. A ver, un chocolate. Mira. Era una joven enamorada antes, hace mucho tiempo. Conocí a Gerald cuando solo era una niñera, en Montana. Pensé que estaríamos juntos siempre. Fui a contarle que yo estaba embarazada de ti. Pero luego supe que él no iba a dejar a su esposa. Fui solo estúpida. Aguarda. A ver. ¿Ibas a decirle sobre mí, pero no lo hiciste? ¿Nunca le dijiste? Lo siento tanto. Yo quise hacerlo, pero... Durante años, me sentí rechazado por él. Él ni sabía que yo existía. ¿Cómo pudiste? Cuando él dijo que no la dejaría, fue tan duro. No quería estar conmigo y no quise que él te tuviera. Llegué a casa, embarazada de ti, y no miré hacia atrás. Y para cuando Gerald supo de ti, tú ya eras grande. Mamá, todos estos años... Yo lo siento. Siento tanto que hayas creído que él te rechazaba. Y después de todos esos años que pasaron, tuve miedo de decirte que era mi culpa. Cuando al fin entendí que el privarte de tu padre fue algo mucho peor que privar a Gerald de su hijo. Solo quise protegerte. Pero te lastimé. Lo siento tanto. ¿Cómo pudiste hacer eso? Hacer que me sienta abandonado. Por favor, créeme. Es que yo no pude hacerlo de otro modo. Yo te amo. Lo entiendo. Odiaste a Gerald toda tu vida. Tú eres un adulto ahora. Tú debes deshacerte de esa carga o ella te destruirá a ti. Ya no sé, mamá. No lo sé. La culpa tiene el mismo peso. Es lo que casi destruye a Gerald. Él quiere reparar esto antes de que sea muy tarde. Yo necesito algo de tiempo. Ahora. Ahora sí. Gracias, Jan. Gracias por venir. ¿Qué sucedió? Tal vez sentiste tu futuro huir y te desmayaste. Por suerte tenía mi inhalador de rescate. Tómalo. ¿Robin? ¿Ella regresó? No. Se fue.
¿Me dejas darte un consejo de madre? ¿Alguna vez logré detenerte? Tú tienes muchos más éxitos en negocios de los que soñaste alguna vez. Estoy orgullosa de ti. Tú tienes todo lo que puedes desear. Todo, excepto amor. Ella solo quería ayudarte. Sí, tal vez no es su lugar, pero lo hizo de corazón. Solo estás siendo obstinado, como tu padre. Pero esto es delicioso, Jan. Es verdad, mamá. Tienes razón. Lo conoceré bajo mis propios términos. ¿Qué? ¿Tú pensaste que no lo haría? No sin un suave empujón. Odio decir esto, pero he imaginado el momento de conocerlo en mi mente toda mi vida. ¿Reconocerá todo lo que logré sin él? ¿Entender que no lo necesito en mi vida? ¿Él estará orgulloso? Es mucho más fácil posponerlo que abrirme al rechazo. Nunca te he visto elegir el camino más fácil. No podría soportar que me rechace otra vez. Lucas, él no te rechazó entonces. No te rechazará ahora. Y Robin, tampoco te ha rechazado. Así que ve a buscarla. Ella es única. Ella es única. Gracias, mamá. Prepara el jet. Voy en camino. Lucas. Hay una cerca de la ventana. Gracias. Hola, Robin. Hola, Becca. ¿Vas a hacer algo esta noche? ¿Lavar mi cabello? ¿Pasear a mi gato? ¿Vamos a una fiesta? ¿La fiesta Sugar Plum? ¡Sí! ¡Iré a la fiesta Sugar Plum! Eso es. Exacto, eso quiero. Lo quiero hoy. No quiere verte, Lucas. Nada personal. No de mí, al menos. Tienes todo el derecho a quererme lejos. Pero vine a disculparme. Yo sé que es genuino. No te molestes por esto. Pero no sé si te mereces a mí, Robin. Solo quería ayudar. Lo sé. No merecía esto. Tenía años de rabia. Y los eché sobre ella. Bueno, no está aquí ahora. Y tampoco quiere verte. En verdad quería hablar contigo. Entra. Gracias por venir. Gracias. Bueno, ya sabes cómo es. Sí, es cierto.
Bien, Lucas. Hagamos esto. Vamos. Beca, viniste. Imaginé que necesitabas unos abrazos. Oh, más que unos. Necesito tantos como puedas dar. ¿Qué harías sin ti? Cantar karaoke bonito, tal vez. Mi madre te envía unos dulces navideños caseros. ¿En serio? ¿Qué harías sin ti y tu mamá? ¿Y los caramelos? Vamos a comer allá atrás. Oye, necesitamos esa expansión, así que quiero que hables con Mark porque... Oh, discúlpame un segundo. Ese es mi rostro más vendido. Buenas noches, Kate. Mi hermoso sobrino. Bienvenido a la familia, oficialmente. ¿Está Robin? Ah, sabes, preferiría estar en otro lugar, pero sí, está aquí bajo protesta. Dijo que estaba cansada, pero sé que es algo más. Pero antes de eso, acompáñame. Hay alguien que ha esperado por un largo tiempo para conocerte. Por aquí. Los dejo para que se conozcan. Jueguen limpio. Gerald. Lucas. Es bueno al fin conocerte. Tienes los ojos de tu madre. Camille. Su nombre es Camille. No lo he olvidado. Nunca lo haré. Supongo que estás enojado conmigo. Por supuesto lo estoy. Engañaste a mi madre. La abandonaste yéndote con tu familia. ¿Esperabas qué? ¿De la nada tener una relación ahora porque tú lo dices? En verdad no es así. Soy un viejo que quiere conocer a su hijo y disculparse. Me disculpé con Camille. Y ella pudo perdonarme. Estoy aquí porque me cansé de sentir resentimiento. Bien. El resentimiento desgasta. Lo hizo conmigo. He estado siguiendo tus éxitos y tu vida desde lejos. Si te sirve, estoy orgulloso. Gracias. Mira, no quiero ni necesito nada de la familia Fortune. Esto no es por dinero. Si eso pensara, ¿crees que insistiría tanto? Solo quería verte. Ver al hombre que eres. Oh, ¿qué tipo de hombre soy? Uno mucho mejor que yo, eso seguro. Bueno, no me esperaba eso. Oí que podrías pasar más tiempo en Montana por ese acuerdo que Kate hizo. Eso y... Montana y sus encantos. Es cierto. Sabes, somos muy similares. Exitosos y ambiciosos. Sin comprometernos. Siento lo que les hice a tu madre y a ti. ¿No amabas a tu esposa? Oh, claro que sí. Solo no supe apreciarla como debía. Por eso creo que somos diferentes. Espero. Yo lo sé. Eres inteligente. No cometerás mis errores. Tal vez no los mismos. Pero ahora estoy sufriendo por una persona. Y la perdí. Asumo que hablas de Robin. La vi abajo, hermosa como siempre. Pero parecía faltarle ese brillo. ¿Quieres que vuelva? Absolutamente. Para el resto de mi vida. Ahora, jamás te rindas. Conozco a Robin desde que era una niña.
Siempre le ha gustado el color púrpura. Esto fue de tu abuela. Mi madre. Creo que le darás un buen uso. No puedo. Además, tengo el mío. Es hermoso. Sí. ¿Pero qué significa para ti? Demuestra que conozco a los mejores joyeros de Nueva York. Y este que conozco a mi familia. Gracias. ¿Piensas que podré verte otra vez? Sí. Eso creo. Gracias. Es más de lo que esperaba. De lo que yo merezco. ¿Cómo te fue? Mejor que lo esperado. Quiero agradecerte por todo lo que haces. Soluciono problemas, eso es lo que hago. Esta familia tiene muchos problemas. Oh. Oh, sí. Aquí viene. Robin. No, no quiero oír lo que vas a decir. Lo siento, me comporté horrible. Bueno, no te equivocas. No tenía derecho a enojarme contigo. Debimos haber conversado. Yo no suelo ser tan abierto. Bueno, también yo. Siento haber forzado una situación para la que no estabas listo. Siento haber ido a París contigo. No puedo y también más. Estoy loco por ti. Es lo que siento. Por favor, vine por trabajo. Aquí estás, Robin. ¿Puedes mostrarnos tu nueva visión para la campaña, eh? Estoy entusiasmada. Claro. Oh, disculpa que los aparte un minuto. Es solo un momento. Vamos. Boden. Nítido, lúcido, real. Solo tú. En tu mundo. Es sobre aire fresco y moverse por el mundo del modo que quieras tú. Es inspiración por la vida que tú elegiste. Mm. Es lo más hermoso que se ha dicho sobre un ser humano. Bueno, ¿qué crees, Lucas? Siento que esta campaña es tan genuina como eres tú. Siento que eres la primera en ver al real yo. Gracias, Robin. Entonces, ¿apruebas que Robin comience el rodaje? No aún. Primero, quiero rodar algo de campaña en Francia. Dará autenticidad. Segundo, siendo Robin el rostro de Fortune en esta campaña, se unirá a nuestra marca y familia. Te quiero conmigo, Robin. No seguiré sin eso. Acabo de darte mi mejor visión creativa y ahora quieres mi imagen. Sabes que ya no quiero modelar, ni muchas otras cosas. Ustedes son parte de la familia que quiero. Quiero que estemos juntos. Es hermoso. Pero realmente depende de Robin. ¿De mí? Me voy. Las cosas no están bien. Estoy bien. Él tiene cosas positivas, cariño. ¿Estás de su lado? No estoy de su lado. Solo sé que él te quiere en su vida. Te llevó a su hogar, su país. Bueno, no trató de detenerme cuando me fui. Tal vez debas verlo desde la mirada masculina. ¿Sabes? Necesitamos ayuda a veces. Oh, por favor, te ruego, explícamelo, pa. Forzaste a Lucas a enfrentar algo para lo que no estaba listo. Tal vez sea fácil para ti, pero muchos hombres la pasamos mal. Oh, pobres hombres. Mira, solo te digo. Él se enojó y te molestó. Es un gran lío.
Estoy de acuerdo con lo del gran lío. Gracias, pa. Hablé en serio, Robin. Te quiero conmigo. ¿Para que volvamos a ser personas públicas? No pueden forzarme a fingir que soy parte de tu mundo. No, no solo en fotos. Nunca será suficiente. Te quiero conmigo. En mi vida. Deseo que te quedes. Para siempre. Te amo, Robin. Lo sé desde el minuto que te vi. ¿Tú me amas? Te amo. Llegaste a mi vida y me diste felicidad y esperanza. ¿Sabes? Contigo soy mejor hombre. ¿Te casarías conmigo? Lo siento. La respuesta es no. ¿No? ¿No me amas? Ese no es el punto. Tú no puedes comprarme con regalos y bonitas palabras. Necesito que me conozcas a mí. Quiero que sepas que me gusta. ¿A qué le temo? ¿Qué sueño? Te gusta el morado. Porque era el color favorito de tu madre. Tu trabajo no es solo eso. Alimenta tu alma. Si ya no quieres ser el rostro de Fortune, de acuerdo, está bien, no pediré eso. Tu nueva campaña revela el verdadero yo al mundo. Pero no está completa. No estoy completo sin ti. Estoy enamorado de ti. Así estemos paseando por Montana o caminando por Les Champs-Élysées. Tú eres donde quiero estar. Lucas. Este anillo es parte de la historia de mi familia. La familia que conocí por ti. Sería un gran honor que tú aceptes. Ya hablé con tu padre y me dio su permiso. Creo que tomé su abrazo de oso como un sí. Sí. I get this feeling like it's Christmas morning every day.